¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Con Mari Rábago, periodismo con propósito. Y ya me conoce. Yo aquí de mi totera con usted a través de los medios sociales para invitarle a que se una a nuestra conversación, porque solamente de esa forma vamos a poder nosotros estar en comunicación y llevar esta información, esta educación a más y más personas. Necesitamos de su ayuda. Recuerde que lo que hacemos aquí, mi equipo y una servidora, todos los días es para usted, para mejorar la calidad de su vida. Y solamente lo podemos hacer a través de su apoyo. Por ello le voy a invitar que haga lo que estoy haciendo. Mire, estoy yo en este momento compartiendo este link para que más personas, sí, bájele al volumen aquí al ladito, mire, yo también lo hago todos los días, no se preocupe, no se deje de preocupar, es parte del show. Y de esa manera podemos estar en comunicación con más personas pueden beneficiarse de los servicios, de la información y la educación que nuestros invitados traen. Y es un día muy interesante porque vamos a aprender en inversión. Estas mujeres han hecho de las suyas en cuestión no solamente de los mercado de bienes raíces, pero también de inversionistas. Vamos a decirles quiénes nos acompañan más adelantito, pero recuerde, si usted ya tiene su casita y quiere tener todo bien asegurado, pero sobre todo a sus seres queridos, estar pendiente todo el día, dormir tranquilamente, sin preocupación, porque ahorita ya no importa en qué vecindario usted vive, en qué área de la ciudad, donde quiera hay crimen y hay que tener cuidado. Por ello, yo le voy a presumir mi juguetito nuevo, como lo llamo yo, porque este sistema de seguridad me ha cambiado la vida en casa. Tranquilidad con mis hijos y también cuando estoy en casa, cuando vienen a visitar mis padres, por supuesto, también es de la más alta tecnología y sobre todo le ofrece usted toda la posibilidad de estar en contacto todo el día con su familia a través de su teléfono celular. Exactamente, tiene hasta micrófono, mi gente, puede espantar a los vendedores que llegan a tocarle a la puerta antes de que toquen el timbre, ¿qué le parece? Puede jugarle broma a los niños, ya han visto muchos de los videos que nos han compartido los clientes satisfechos hasta el momento. Si a usted le interesa uno de estos sistemas de seguridad de la más alta tecnología, al alcance de sus posibilidades, mándeme un mensajito inbox y yo le voy a dar todos los detalles. Así que ya lo sabe, todo, no recomendamos nada que no hayamos puesto a prueba y por supuesto que sabemos que va a cambiar la calidad de su vida también. Bueno, de esta manera, mi gente, yo quiero darle gracias a ustedes que ya están compartiendo el link, que se están uniendo a nuestra conversación. Como siempre, están pendientes y entre ellos tenemos a Jorge Mario Hernández también. Señora bonita, miren, hice con flores el día de hoy. Me va a ir muy bien. Regalos y flores, ya la hice el día de hoy. Bendiciones para usted también. Sorabel también está con nosotros. Tenemos a Nada Martín Gastelum. Muy buenos días para usted también. Ana de Anda anda por aquí rondando los lugares. También saludos especiales. Luis Moreno, mi paisano desde Sonora, que no nos falla, por supuesto. Globis, Globis, saludos, Mari, desde este santuario de esperanza. ¿Dónde te encuentras? Ponnos un mensajito y dinos desde dónde nos estás sintonizando. ¿Qué te parece? También, por supuesto, tenemos a Ana y Ricardo Regalado desde el oeste del valle, que también nos sintonizan. María Osa, mi colombiana hermosa, que no nos falla. Teresa López Silva, otra de nuestras guerreras, y que nos dice, buenos días, Mari, un placer ver tu lindo e interesante programa. Saludos para ti e invitados. Link compartido. Usted sí sabe, mi Teresa. Gracias. Y sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Dulce Matus y Ana de Anda. ¿Cómo están, chicas? Muy bien, gracias. Muy bien, me tienen sorprendida. Luego les cuento el chisme porque dice Ana, ¿sí lo recibiste? Sí, Ana, qué bárbaras. Están bien aplicadas las chicas y eso me encanta. American Traditions Realty está en la casa el día de hoy. Así y me encanta el tema de hoy, chicas, porque no vamos a hablar de la compra y venta tradicional de una vivienda nada más, sino vamos a enfocarnos en aquella gente que el sueño americano va un poquito más allá de ser dueño de su propia casa nada más, sino quieren invertir sus dolaritos que tan duro nos cuesta ganarlos. A ver, ¿quién empieza? No se pelencen. Bueno, quisimos hablar de este tema porque hablamos de él y vimos mucha atención en las personas. Muchas preguntas, porque tenemos muchas personas que quieren vivir en un lugar pequeño, un apartamento, condominio, pero ahora también puede ser una manera de hacer ingresos, ¿no? Ajá. Con un triplex, fourplex que califica todavía con un préstamo FHA. Y vimos que había muchas preguntas, porque muchas personas no preguntaban porque pensaban, ay, no puedo. Uh-huh. Y no es así. Entonces, ¿hay forma de hacerlo? Claro que sí. A ver, Dulce, ¿por dónde empezamos? Pues es parte de la educación y la filosofía que tenemos como compañía, es explicarle al cliente todas las opciones que tiene disponible. Y como comenta Ana, mucha gente no sabe que con un préstamo, como primer comprador que te piden el enganche del 3 o el 3.5%, uh-huh, puedes comprar hasta 4 unidades en un solo lote. Entonces, eso se conoce como el duplex, que son 2 unidades, triplex, 3 unidades, fourplex, 4 unidades. Y es una muy buena manera de empezar.
Hay gente que dice desde el principio que le explicamos que no lo quiere, pero para otras es como una iluminación. Dice, no sabía que podía hacer esto, voy a vivir en una y voy a rentar las otras tres unidades. Y es que es súper interesante, yo tengo un tío que bien abusado, mi tío, Ana, como de esos que son de tu clase de personas, ¿no? Él compró su casa y tenía un pequeño casita al lado, de dos recámaras, con su cocinita y todas de cuenta, la casita de la suegra que le llaman mucho, pero él se puso las pilas, dice, bueno, estamos mi esposo y yo nada más, los muchachos ya se fueron y hicieron su vida a rentar esa propiedad, bueno, y de ahí sale para pagar su casa. Así es. Y mucha gente puede hacer lo mismo. Sí, así es. Y ahorita, en sí, nosotros en nuestra compañía, en American Traditions Realty, tenemos enlistadas dos propiedades así ahorita en el momento. Uno es un triplex y el otro es un fourplex. Entonces, que son tres unidades o cuatro unidades, correcto. Y vimos la atención y esa es la razón que queremos hablar de eso, porque la gente nos está llamando, está haciendo muchas preguntas sobre cómo se pueden comprar. Claro, si es inversión y ya tienes tu casa y tienes una casa nueva y quieres comprar eso, pues ya el préstamo es diferente, es con el 25% de enganche. Sí, pero generan muchos ingresos. Tenemos mucha gente de otros estados que está viniendo y están comprando apartamentos porque están invirtiendo. Correctamente. Yo en sí, mi plan, pues cuando uno trabaja por su cuenta es diferente, no tienes un 401k. Dije, bueno, si puedo comprar unos 5 apartamentos económicos, pues ya eso, cuando yo esté mayor, ya me va a generar. Ya es la jubilación. Sí, correcto, porque hay que pensar en el futuro. Sí, por favor, no importa que tenga 20, 30, 40, sobre todo hay que empezar a invertir, Javier, hay que ponernos las pilas ahí. Saludos, Clovis. Clovis, dices desde Rancho Feliz en Agua Prieta, Sonora. Saludos especiales para usted, definitivamente a toda la hermosa comunidad. Nos dio un placer estar con ustedes y ojalá nos toque visitarles pronto. Bendiciones y gracias por estar. Byron Román dice, hola, Dulce y Ana, buenos días. Me encanta que compañeros de los medios del Bienes Raíces puedan apoyarse como lo hacen. Y eso creo que no hay competencia más que la única que uno tiene con sí mismo. Y cada servicio, cada persona da un servicio muy distinto. Y hay clientela para todos. Eso sale para todos. Y yo creo que Dulce y yo compartimos eso. Uh-huh. Son nuestros colegas y pues nosotros admiramos a todos y cada quien. Y de todos se aprenden. ¿O me equivoco? Lo mismo me pasa a mí en los medios de comunicación. De repente hay 30,000 shows cuando solamente había uno o dos. Pues qué padre, porque de esa manera le damos más oportunidad a nuestro cliente, al mercado, para que tenga sus opciones, y cada quien tiene algo en particular. No hay competencia más que la que tenemos con uno mismo, no se olvide eso. Y hay que apoyarnos entre unos y otros para poder salir adelante. Si no, si estamos en competencia, vamos a seguir en ese baldecito de cangrejos, mi gente, que no avanzamos ni dejamos avanzar a nadie. Pati Mendoza, muy buen día para usted también. Listing compartido, usted sí sabe, mi Pati, gracias. Román Pérez, saludos también para usted. Dora Basaca, ¿cómo estás? Dice, hermosa, buen día, qué buena inversión. Así que para la orejita bien, porque sería muy buena inversión también para ti, para las personas que son dueñas de su propio negocio. Creo que el sueño de todos nosotros que somos pequeños empresarios es tener nuestro propio edificio, y un edificio que tenga otras áreas que se puedan rentar y se pague a sí mismo. ¿Me equivoco, Dulce? Así mire, es. Muy callada, Dulce. Dele más café, por favor. No le hemos dado chance de hablar. No me han dado chance. Pero primero que nada, voy a regresar a Byron. Estamos trabajando en NAREP, que es la Asociación de Agentes Inmobiliarios Latinos, y estamos empujando para que nuestra comunidad pueda crear esa riqueza. Y una de las maneras de poder generar ingresos, poder crear esa riqueza con nosotros mismos, es invirtiendo en bienes raíces. Importante. Y es por eso que trabajamos juntos y nos apoyamos. Y muchos saludos y gracias por dejarme parte de ser del comité. Padrísimo, pues felicidades. El año pasado me tocó dar una plática al sector o el grupo de Tucson, de la misma organización. ¿Cómo se dice otra vez? Que yo la bauticé tres veces durante la conversación. Pues yo le digo NAREP. Esa. Y yo digo, no. Pues es la misma gata, pero revolcada, ¿verdad, Byron? Bueno, ahora sí, regresando a mi pregunta. Pues sí. ¿Cuál fue, va a decir?
muchos de nosotros regresamos a lo mismo que dice Ana. Uh-huh. Nosotros mismos decimos, ay, es que no se puede, pero nunca tomamos la iniciativa de hablar con un profesional, o a veces nos tocó la mala suerte de hablar con alguien que no tiene la mentalidad correcta y te dice, no, es que eso es bien difícil. Pero realmente lo que yo les quiero invitar el día de hoy es que hagan una cita con nosotros, llámenos. Van a invertir media hora de su tiempo, pero si se quieren quedar platicando con nosotros, echando el cafecito, pues nosotros podemos ayudarle a desarrollar un plan. Si usted es dueño de su propio negocio, si quiere empezar a invertir en unidades múltiples, ajá, o comprar su edificio, que es, nosotros, yo y Ana, ya lo pudimos hacer y ahorita estamos en la remodelación. Ay, no, ya me platicaron por ahí el chisme, ya con 4 ubicaciones en el valle nomás hay, échale pluma, mi gente, estará bien en el negocio, ¿no? Ahí va la cosa. También tenemos el día de hoy a Elsa Jensky, que no nos falla, muy buenos días, Elsa. Si tienen preguntas, comentarios para nuestras invitadas, es el momento de hacerlo o hacer su cita directamente con ellos en American Traditions Realty, marcando al 602-926-0120. Una vez más, 602-926-0120, el número para que se comunique directamente con las chicas de American Traditions Realty. Más de 20 agentes, ya no me equivoco, chicas. Sí, ahí va la 22, cosa, ¿verdad? 22, perdón, es que pierdo la cuenta con estas mujeres. Y estamos reclutando. Reclutando. Plusvalía reclutando, ya son dos palabras, Ana. Sí, pero estoy haciendo lo posible. Para quien quiera venirse a nuestra compañía, pues ya saben, en American Traditions. ¿En el mismo número? Sí, estamos tomando más agentes en este momento y tenemos un plan de crecimiento muy grande. Así que, perfecto. Ahí lo tiene mi gente para comunicarse. Socorro Villarreal dice saludos desde Puerto Peñasco. Mis cordiales saludos especiales. Socorro, si no me equivoco, usted es la dentista Socorro, ¿verdad? Gracias por estar en sintonía todos los días y saludos especiales a toda nuestra gente de Rocky Point. También a Mirna Mendoza. Buen día. Dice, como siempre, es un placer mirar tu programa que nos mantiene siempre informados y aparte con ese carisma y espontaneidad. ¿Cómo no verlo? Gracias por las porras y bienvenida de nuevo. Un placer tenerla con nosotros. Mirna, tengo a María Osa, mi colombiana, dice, I like it. Le gusta lo que están mencionando las chicas de inversión. Es que hay que cambiar, hay que renovar nuestra mente todos los días. Ya ve que yo les doy mis jaloncitos de orejas a diario. Y sobre todo ahí está, tenemos que empezar a pensar de una manera fuera de la cajita en la cual nos dieron nada más. Nuestros padres hicieron lo que pudieron y nos dieron lo que tenían. Ahora nos toca a nosotros ir una milla, dos millas más adelante y dejar una nueva visión para nuestros hijos y así ir mejorando de generación en generación. ¿O me equivoco, chicas? Sobre todo tú, Dulce, que fuiste el emblema de los inmigrantes por tantos años, de los Dreamers, creo yo que es un ejemplo a seguir, ¿no? Es una responsabilidad que tenemos, que cada generación tiene que ser mejor. Uh-huh. Y ahora tenemos en un punto tan importante donde tenemos que estar en esas posiciones de poder, ya sea en la política, en lo que es bienes raíces, en lo que es educación. Entonces, tenemos la responsabilidad como una comunidad de mayoría, uh-huh, de estar en esos lugares de poder para poder establecer que las nuevas generaciones sigan con ese éxito. Y no lo podemos hacer solas, mi gente. Ana, en la unión está la fuerza y demostración de eso ha sido lo que han logrado en American Traditions Realty. Y sí, y la educación es poder, así que por eso en American Tradition creemos en educar, en enseñar y aprender con ustedes para poder crecer esa base y poder ser más mejor, estar mejor económicamente y saber que el tener su propiedad es fortaleza económica y es un estatus también. Ahora, sabemos que la mayoría de los latinos no hay cuestionamiento en que trabajamos duro. ¿Cómo cambiamos o por dónde empezamos, Dulce, para cambiar esa mentalidad y empezar a trabajar inteligentemente, no duro solamente? Sí, yo pienso que debemos de dejar algunas de las disciplinas que traemos o hábitos de nuestro país. Uh-huh. Tan sencillo como algunos de nosotros todavía guardamos dinerito debajo del colchón. Entonces, no crece ahí, aunque lo riega, mi gente. Sí, entonces también tener un poco más de consultar, uh-huh, con la persona que lo puede guiar. Entonces, hay mucha gente ahorita, tenemos mucha gente que nos está llamando ahorita por más bien que tienen una emergencia, que dicen, me subieron la renta $300, o ya la persona que me está rentando me dijo que me tenía que salir el siguiente mes.
Entonces, no hay que esperarnos a que nos ocurra eso. Así que nos llegue el agua al cuello, mi gente. No, para nada, ¿verdad? Hay que aprovechar ahorita que los intereses todavía están relativamente bajos. Siempre estamos buscando programas en nuestra compañía, que es lo más innovador allá afuera para poderle ayudar a la gente. Y hay veces que el presupuesto no nos va a alcanzar. Que a veces, Mari, las veces que he comprado propiedades, siempre que veo la propiedad no te puedo decir, ay, es que ya está lista, estoy enamorada y esta es la casa que me voy a mover, pero pues nos tienen que llamar. Primero hay que tomar la decisión, el cómo viene después, mi gente, si no, pregúntele a mi instructor de negocios, Mr. Byron Nelson, que me trae con eso, que para qué les cuento. Ese es otro chisme, más adelante. Regresamos en breve, mi gente, salud rapidito a Jesús Morán, que está en sintonía. Luisa Adriana, Cruz, ¿cómo estás? Un abrazo fuerte para ti. Dice, ya rugiste, León, un día de estos, les camino por ahí. Aquí estamos esperándote, Luisa. También tenemos a Ana Kimmer, muy buenos días, muy buenos consejos. También gracias por estar en sintonía. Más adelantito viene con nosotros Linda Valenzuela de Mia Cosmetics, de Linda Valenzuela Salón, y Rosa Cárdenas de Blush Boutique. Pero regresamos un segmentito más con nuestras chicas de American Traditions Realty. Nos van a decir cómo usted también puede comprar apartamentos. ¿Cuáles son los pasos para llegar? O bien viviendas múltiples. ¿Cuál es lo perfecto decirlo? Bueno, es la misma gata, pero revolcada. Ahorita regresamos. La compra de una casa es parte integral del sueño americano, pero se puede convertir en pesadilla si no nos educamos sobre el proceso y las oportunidades que existen. Hola, soy Dulce Matus de American Traditions Realty. Hoy vivo mi sueño americano y quiero ayudarte para que también tú lo hagas. En American Traditions Realty nos especializamos en asistencia para el enganche, préstamos para DACA Dreamers, cómo construir crédito y protección para la mujer en la compra de una casa. Llámanos al 623-271-8820. Hacemos tu sueño realidad. 623-271-8820. Amigas, lo que siempre habían soñado es hoy una realidad. Blush Boutique le ofrece una gran variedad de servicios estéticos, desde tintes de cabello hasta botox, extensiones de pestañas, tratamientos para pérdida de peso. Visíteles en el 2929 al este de la Camelback Road en la suite 140 o llámeles para hacer una cita al 602-956-7575, 602-956-7575. Es Blush Boutique. Hola, soy Linda Valenzuela, tu estilista y maquillista. Hoy te invito a que decidas verte bien. Tienes un evento especial en puerta, boda, 15 años, luce como una estrella. Yo, Linda Valenzuela, mi equipo de estilistas profesionales y Mia Cosmetics te transformaremos con las técnicas más nuevas en maquillaje y peinado. Te podemos atender en el salón, con cita o en la comodidad de tu casa. Llámanos 602-434-0239 y ponte linda con Linda. Con paciencia, entrega y dedicación se obtienen los mejores resultados, sobre todo en la búsqueda de la casa de sus sueños. Eso es lo que le garantiza América Rojas y Yadi Espino Barros. Trabajo en equipo que le entrega a usted, el cliente, los mejores resultados. Experiencia y conocimiento que se traducen en un mejor trato para usted. Llame hoy, 480-232-6551. Comience su camino a casa a paso firme con América y Yadi de West USA Realty. 480-232-6551. Gracias por continuar con nosotros, mi gente. Gracias por tantos mensajitos, tantos saludos y sobre todo por hacernos el honor de compartir este link, porque solamente así vamos a estar llegando a más personas y se van a poder beneficiar de nuestra información, recursos y educación que compartimos aquí con nuestras invitadas del día de hoy. Porque es Día de Mujeres, tenemos a las chicas de American Traditions Realty, tenemos a Rosa Cárdenas de Blush Boutique y Linda Valenzuela con consejos muy interesantes. Así que le invito a que se quede con nosotros y comparta también este
este link. Bueno, tenemos a Rocío Ávila Omega Vargas, dice, hola Dulce, no dice Dulce, dice Dulce, te amamos, saludos también a Mari, gracias por el saludo. Muy buenos días, buenos consejos, también tenemos a Jesús, a Luisa con nosotros, Adriana Tafoya Álvarez, hola mi chula, bravo, y esa es para Ana, no me está chuleando a mí, ¿verdad, Ana? Porque le van a decir que me llevé las porras. Continuando con nuestra conversación, chicas, hablamos brevemente sobre cuando se trata de inversiones en una propiedad de vivienda múltiple, el enganche aumenta un 25%, pero... ¿Cuándo es inversión? Cuando es inversión, pero ajá, si es por primera vez. Como estaba diciendo Dulce, es con un FHA loan, ajá, es un préstamo FHA y es con el 3.5. So, si la propiedad vale, vamos a decir, voy a basarme en $100,000, es el 3.5, son $3,500. Ya Dulce nos puede explicar. Es todo. Sí. Es muy importante el uso que te van a dar, porque tú cuando te vas a sentar con una persona que hace préstamos, te va a decir, ¿cuál es tu intención? Ajá. ¿Tú vas a ocupar la propiedad? Si es tu residencia primaria y vas a vivir en ella, te van a pedir del 3% al 3.5%, dependiendo de tu crédito, dependiendo de tus ingresos. Van a ser muchas cosas que se van a ver en detalle. Ahora, si te dicen, ¿sabes qué? ¿Cuál es tu uso? Y tú dices, no, pues es una inversión. Entonces es cuando el enganche va a aumentar. ¿Por qué? Porque es el uso que le estás dando a la propiedad. Y entonces, el enganche puede variar, otra vez regresamos a lo que es, ¿cuál es el uso? Si es tu residencia primaria, 3.5%, y si es una inversión, pues ya te van a pedir un enganche más alto. Pregunta del millón, digamos, supongamos por ahí que yo quiero esa propiedad para que sea mi residencia permanente o primaria, y tengo 2, 3 unidades más y de repente viene una amiga, un familiar y quiere rentar. ¿Sigo con el 3.5 o tengo que cambiarlo al 25%? No. Digo, porque suele suceder, ¿verdad, mi gente? Siempre y cuando tu intención es vivir en la propiedad, es tu residencia primaria y estás comprando un fourplex, que fue en uno de los casos de yo y mi esposo compramos un fourplex en aquel tiempo, vivíamos en una, entonces se rentaron las otras tres. Uh-huh. Ahorita yo creo que, como dice Ana, es una de las casas que está el cash flow, que está el flujo de dinero. ¿Por qué? Porque cuando la compré estaba en $90,000, mi pago me quedan $700 y ahora estoy rentando las unidades cada una en $550 y la más grande en $600. Y estoy rentando barato porque yo sé que la puedo aumentar la... En pocas palabras, estás pagando el pago mensual y estás haciendo ganancia en tres unidades. Ajá. Pues ya ahorita en las cuatro, porque ya ahorita después de 6 meses tú puedes comprar otra propiedad en un FHA. O sea, no tienes que vivir ahí para toda la vida. Ahí está. Inteligente está. ¿Y por qué es importante que usted se una a nuestra conversación? Esos son los detallitos que uno aprende que hacen la gran diferencia. Sí. Y yo recuerdo que mucha gente, igual que una servidora, le fue en feria cuando fue el declive de bienes raíces. Mucha gente ahora sí que, como decimos en mi pueblo, la burra no era arisca, la hicieron. Quedamos un poquito ariscos, un poquito con temor a invertir de nuevo en propiedades, pues, pero las cosas han cambiado, Ana. Pues mira, mi dicho y mi lema es que detrás del miedo está el dinero. Así que todas estas personas que tienen un poco de miedo de invertir y todo, pues tomen este paso y tengan esa, tomen y llámenos para que sepan y podamos darle todas sus respuestas, porque para todo hay una solución. Entonces, sí, bajaron las propiedades, eso no va a volver a pasar como está la economía ahorita. Va a ser muy difícil para que vuelvan a bajar. Lo que está pasando es que siguen subiendo, subiendo y subiendo. Sí. Y las rentas ahorita, quien está rentando, como esos clientes, porque tenemos muchos clientes en la oficina que les están dando 30 días para que se salgan. Y la razón es porque van a vender las casas, porque ya pueden rentarlas más caras y las van a remodelar. Entonces, mejor compre su casa para que usted mismo tenga ese aumento de provestía en su propiedad para usted. De plusvalía. Plusvalía. En pocas palabras, vas a aprender mínimo 2 palabras conmigo. De todo nuestro trabajo junto. Sí. Ahora, lo interesante aquí está el hecho de que sí están aumentando las rentas, pero la hipoteca sale mucho más económica mensualmente que lo que pagas de renta. Y es mucha gente no sabe de esto, chicas. Y se está viendo mucho, más si tienes buen crédito. Porque acuérdate que el interés va a estar basado en tu crédito. ¿Qué es un buen crédito? ¿Cuál es el crédito promedio en puntuaje para comprar una propiedad, Dulce? Bueno, el mínimo de puntos que te van a pedir son 580. ¿Ni siquiera 600?
No, ese es el mínimo, pero también te van a decir, bueno, tienes, si tienes 580, probablemente no vas a calificar para las asistencias del enganche, si tienes 580 te van a dar un interés más alto, si tienes 580 a lo mejor se va a batallar un poquito más, porque ese es el mínimo, como pasas de panzazo, como cuando hacían los exámenes. Exacto, con C en la escuela. Entonces, es el mínimo, pero por ejemplo, para que una persona se vaya a un préstamo convencional, le den todas las facilidades de asistencia al enganche, le den mejor interés, le den ayudas de todas las maneras, estamos viendo que en los 700. En los 700, perfecto. Para tener un super préstamo. Pero pues ya si pasas de los 580, ya el prestamista puede desarrollar un plan contigo y decirte, mira, pues esto es lo que se puede hacer, si le aumentamos un puntito por acá, pues te vamos a poder dar esto. Y pues a la vez, a lo mejor de una manera, yo sé que el comprar casa es algo muy estresante. Y a lo mejor para nosotros se nos hacen las cosas muy fáciles. Lo hacen todos los días. Lo hacemos todos los días. Lo único que le pido a los clientes es paciencia. ¿Por qué? Porque las cosas toman tiempo, pero mientras sigan las instrucciones, todo va a salir bien. Como le digo yo a mis clientes, mi gente, es como cuando vas al doctor, te da la receta, no sigues la receta y dices, pues es que no me alivio, pues así como mi gente, es lo mismo, ¿verdad? Sinceramente no funciona. Tienen que seguir las indicaciones de los expertos en el compra-venta de propiedad, son nuestras invitadas el día de hoy, pero sobre todo en el aspecto que el prestamista, que es parte de su equipo también, Ana, trabaja muy directamente con el cliente y hay formas de mejorar el crédito rápidamente. Así es, algo que yo siempre estoy discutiendo con Dulce, que siempre estamos como que hablamos mucho, es que las personas con las que trabajamos en cuestión del préstamo son nuestros socios en nuestra oficina y las seleccionamos en una manera que tengan la misma filosofía que American Tradition, que quieran ayudar, que no piensen en cuánto van a ganar, porque en veces vamos a tener clientes que vamos a tomar más tiempo para poder cerrar en su casa, pero la cosa es poder hacerlo y buscar soluciones. Y siempre les garantizamos que si no salen con una precalificación de su cita, salen con un plan a ejercer para poder llegar al sueño americano. Es Juana o Chana, pero de ahí no se van sin lograr su sueño americano de ser dueño de su propia casa. Querer ayudar, como siempre está esto, en ayudar a las personas. Estábamos trabajando en algo de publicidad y American Tradition no trabaja por lo que va a ganar, sino por el corazón. Por lo que va a ser, definitivamente. Sí. 602-926-0120, 602-926-0120, el número para que usted se comunique con nuestras amigas de American Traditions Realty. Y también queremos mandar saludos a Jesús Morán. Buenos días y gracias, bendiciones. Leti Baez, qué placer saludarle. Muy buenos días para usted. Rosa Pedrosa, ya me la extrañaba el día de hoy. Bendiciones. Se dice, Mari, ¿qué se ocupa para ir a tu programa con un asunto de tratar? Bueno, Rosa, mándame un inbox con tu celular y yo me comunico contigo. Xiomara Cepeda, te espero aquí el viernes, Xiomara, para que me des otro jalón de oreja, aunque ahorita despacito, porque ando muy adolorida, por favor. Tenemos también a María Osa, nuestra colombiana hermosa, que dice, pregunta, si tenemos el crédito de 780, ¿cuánto es el mínimo que debemos ganar al mes en pareja? Mira qué buena pregunta. Pues 780 está muy bien. Sí, ¿y qué? El mínimo de ingresos en pareja. ¿No hay mínimo? Mejor es que haga una cita porque mucha gente entre dos parejas por mínimo va a ganar $30,000. Entonces, por lo mínimo. Sí, hemos tenido clientes en la oficina que se han calificado hasta haciendo $16,000, $15,000. Cada caso es diferente porque el prestamista tiene que ver su deuda, su tambalisho. Eso es la cantidad de porcentaje que deba de los ingresos que recibe, pero comparación. Que llame, no va a perder su tiempo, va a valer la pena. María, y le voy a dar el número una vez más con American Traditions, es el 602-926-0120. Una vez más, 926-0120 con el área 602 para que usted se comunique directamente con American Traditions Realty. También Crisita, ¿sí? Es mi manejadora. Crisita Ceja, me imaginé, me hizo el nombre conocido, dije, es parte del equipo. Ahí tiene saludos especiales, gracias por estar en sintonía. Chicas, ¿cómo cerramos este mensaje para que nuestra gente se anime a invertir en propiedades múltiples? A ver, Ana. No, tú, Dulce. Va a decir Dulce, ahora sí, no me dejaron hablar. Está bien. Hay que aprovechar. No, estoy modelando. Sí, es que para que hable Ana, a veces, y ahora mira. Tomó mucho café, nos ganó con el café. ¿Sí? ¿Sí? No, se tomó un jugo néctar. Eso es lo que está pasando. Un jugo verde. A ver, 30 segundos, ¿con qué dejamos a nuestra gente? Porque es importante el considerar este tipo de inversión.
Ah, porque les va a crear un ingreso que les puede durar, pero es muy importante que nos llamen. Si hay una cosa que van a hacer, que nos llamen y hagan una cita. ¿Y el número, Ana? 602-926-0120. A ver, quieren que yo me lo aprendan, ¿eh? A vean nada más. 602-926-0120, el número para que se comunique con nuestras amigas de American Traditions Realty. Vamos a ir a una pausa. Les agradecemos, chicas, su presencia el día de hoy con nosotros. Un placer tenerla. Gracias por toda la educación e información que nos trajeron el día de hoy. Y al regresar, seguimos con información y educación sobre la belleza y la moda y por qué esta industria, miren, nomás deja muchos dolaritos también. Con Rosa Cárdenas de Blush Boutique y Linda Valenzuela de Mía Salón y Mía Cosmetics y Linda Valenzuela Salón. Regresamos en breve. Esto es Periodismo con Propósito en la 1190 en Facebook, Twitter, Instagram y recuerde que también estamos ahora en YouTube. Ya volvemos. La compra de una casa es parte integral del sueño americano, pero se puede convertir en pesadilla si no nos educamos sobre el proceso y las oportunidades que existen. Hola, soy Dulce Matus de American Traditions Realty. Hoy vivo mi sueño americano y quiero ayudarte para que también tú lo hagas. En American Traditions Realty nos especializamos en asistencia para el enganche, préstamos para DACA Dreamers, cómo construir crédito y protección para la mujer en la compra de una casa. Llámanos al 623-271-8820. Hacemos tu sueño realidad. 623-271-8820. Amigas, lo que siempre habían soñado es hoy una realidad. Blush Boutique le ofrece una gran variedad de servicios estéticos, desde tintes de cabello hasta botox, extensiones de pestañas, tratamientos para pérdida de peso. Visíteles en el 2929 al este de la Camelback Road en la suite 140 o llámeles para hacer una cita al 602-956-7575. 602-956-7575. Es Blush Boutique. Hola, soy Linda Valenzuela, tu estilista y maquillista. Hoy te invito a que decidas verte bien. Tienes un evento especial en puerta, boda, 15 años, luce como una estrella. Yo, Linda Valenzuela, mi equipo de estilistas profesionales y Mía Cosmetics te transformaremos con las técnicas más nuevas en maquillaje y peinado. Te podemos atender en el salón con cita o en la comodidad de tu casa. Llámanos 602-434-0239 y ponte linda con Linda. Con paciencia, entrega y dedicación se obtienen los mejores resultados, sobre todo en la búsqueda de la casa de sus sueños. Eso es lo que le garantiza América Rojas y Yadi Espino Barros. Trabajo en equipo que le entrega a usted, el cliente, los mejores resultados. Experiencia y conocimiento que se traducen en un mejor trato para usted. Llame hoy, 480-232-6551. Comience su camino a casa a paso firme con América y Yadi de West USA Realty. 480-232-6551. Proteger su patrimonio, su vida y su futuro es nuestra especialidad. Humanity Insurance y Humanity Realty estamos aquí para ayudarle en sus necesidades de compra-venta de una casa. Y también ofrecemos seguro de auto, casa, vida y negocio. Todo en un mismo lugar. Hablamos su idioma y entendemos sus necesidades porque somos parte de su comunidad. Llame hoy al 602-643-5932 y permítanos servirle como usted se merece. Humanity Insurance y Humanity Realty. 602-643-5932. Gracias por continuar con nosotros con Mari Rábago. Un placer que nos acompañe, que siga con nosotros y saludos especiales a las chicas de American Traditions Realty que estuvieron aquí trayéndole la información de por qué es importante ver un poquito más allá de la cajita donde nos encontramos y empezar a invertir, ver la posibilidad de generar más ganancias que lo que es nuestro trabajo diario. Definitivamente, el número a llamar es el 602-926-0120 para que usted se pueda comunicar directamente y ahora sí es el momento de darle
la bienvenida a Linda Valenzuela de Linda Valenzuela Salón Mía Cosmetics. ¿Cómo estás, Linda? Muy bien, Mari. Ponte feliz, Linda con Linda. Feliz de oír todos estos tips. Me encantan las ideas. Hay que para nosotros que tenemos nuestro propio negocio. A veces no hacemos ese tipo de inversiones de retiro y eso, pero es muy buena idea. Totalmente. Me gustó mucho. Y Rosa Cárdenas de Blush Boutique. ¿Cómo están, chicas? Bien, gracias, Mari. Gracias. Siempre un placer estar aquí con ustedes. Yo espero como cosa buena todos los martes, porque es importante el estar en comunicación con ustedes. El mundo de la belleza, de la moda, es el pan de cada día. Sí. ¿Le interesa a usted, no le interesa? Nos afecta a todos de alguna manera. En la cuestión de los productos que estamos utilizando, cómo invertimos, cómo nos vemos, porque te sientes como te ves. Es bien importante el cuidar nuestra apariencia, no por el aspecto físico, sino por el aspecto de autoestima sobre todo. ¿Me equivoco, Linda? A ver, y esa trompita que no es pitaya. Me lo gustó mi pitaya. Estás en lo cierto, Mari. Y sabes que la otra vez estábamos practicando, el martes pasado hablamos de qué ponernos para una entrevista y cosas así, pero también el maquillaje y el peinado, si te ves bien, te vas a sentir muy bien y vas a poder reflejar eso, ya sea en la entrevista de trabajo o al diario. Por ejemplo, hoy en la mañana me sentía un poquito cansadita, como que no me quería levantar, pero me acordé que me puedo poner un labial. Y yo no, así, sí, no, no quiero, imagínate, yo no con ese color, sí, no se vería nada más que trompa. No quiero sonar frívola o lo que sea, pero no sé qué es, Mari, que ayuda, que si nos ponemos algo diferente, no sé si los hombres también les pasa, porque no soy hombre, pero como mujer me hace falta eso, me hace falta que de repente me ponga un poco de color para levantarme la autoestima, para darme energía, para motivarme, y a veces también el peinado, me imagino que la ropa también. Entonces, sí, es muy recomendable. Yo soy feliz que estoy en esta industria, pero sí noto que es algo como importante para mí como mujer. Rosa, para mí es el color rojo. Cada vez que yo ando así por los suelos de los ánimos y de todo me pasa y ando en mi papelito de víctima o algo me pasó duro, lo que sea, yo necesito el rojo para levantarme el ánimo. Eso es psicológico, yo sé, pero cada vez, y tengo mucho rojo en mi closet. Rojo y azul y gris, creo, ¿verdad? Sí, son los colores favoritos míos, sí. Exacto. El azul rey, por si no lo notan. Exacto, exacto. No, y sí, realmente, como dicen las dos, el color o cualquier cosa que uno, ya estamos acostumbrados a ciertas cosas o ciertas tendencias que nosotros tenemos para poder levantarnos nosotros propias o propios el ánimo. Igual ya sea color, sea puede ser hasta un vestido especial que nosotros nos sentimos, como que nos saca algo de adentro, para poder darnos ese empujón o ese ánimo que necesitamos durante el día o durante la semana. Todo depende de cómo se siente, pero sí estoy de acuerdo con Linda, a veces sí se siente uno como medio, no sé, necesita ese empujo o ese empuje, y sí, realmente para mí ha sido la ropa. La ropa, sí, totalmente. La ropa para mí es algo donde es, aparte que es una forma de expresión, la persona se sabe expresar cómo se siente. Muchas personas tienen ciertos estilos que normalmente no cambian su estilo, pero hay personas que a veces se sienten un poco más sensuales y se quieren levantar y se ponen algo más sensual, o se sienten un poco más como yo, a mí me encanta la época de los 70s, los jeans, todo eso. Entonces eso realmente es lo que a mí me levanta el ánimo. Igual pienso que les pasa a las demás personas. Totalmente. Rosa tiene no sé cuántos meses queriéndome poner un cinto, y para allá voy, sí me lo pongo, pero no tan seguido, no cuando estoy sentada. Y tiene que ver con cuestión psicológica. Por ejemplo, siempre me encanta cómo viene Linda con su negro. Y ella viste de negro todo el tiempo, que para mucha gente pues es un color de luto, un color triste, pero también es muy elegante, ¿o me equivoco? Sí, para mí se da cuenta que es mi uniforme. Uh-huh. Me pongo mi ropa y yo ya estoy en negocio. Estoy lista para trabajar. Entonces es como que si no me siento, si no traigo negro, siento como que estoy como que fuera de su elemento, de onda, como que no estoy lista para trabajar enfocada. Yo creo que no me distrae, no, son colores que no me distraen, son colores que me pueden enfocar en las personas, que es mi trabajo, embellecer a los demás, ¿verdad? Y eso es algo que sí trato de variarle en estilo, ¿no? Uh-huh. Tengo ya mi propio estilo, de que casi siempre compro lo mismo. Es que cuando está Rosa aquí es bien difícil hablar de estilo de vestir. Pero sabes que también, Mari, yo sé que Rosa, ustedes tienen el servicio de pestañas. Yo las pestañas me las puse hace como un año o dos, las pestañas de una por una.
eso ha sido lo máximo en mi vida. Uh-huh. Cuando yo me puse esas pestañas, decía, wow, o sea, uh-huh, podía... Sentías sexy, no, con todo el tiempo, así, estás, sí, estás lista. Exacto, y sabes que mi esposo no es muy así como que, ay, te ves bien, no, él es... Pero cuando me puse las pestañas, dijo, oh, wow, de todo lo que has hecho, las pestañas... ¡Ernesto! Las pestañas. ¿Qué pasa, Ernesto? Entonces, a mí, las pestañas han sido algo que me ha ayudado mucho. No me las he puesto este verano, pero me gusta mucho ponérmelas en el verano, sí, porque a veces andas, como voy a andar de campo, de campamento y cosas así, entonces ya me siento bien todo el tiempo y me siento que glamurosa. Sí, yo tenía una maestra en la prepa en México que nos compartía a nosotros, era tan curioso, que nos decía que su marido en su vida la había visto sin rímer. Wow. Que ella salía del baño ya con las pestañas bien pintadas. En su vida su marido sabía el... Wow. ¿Qué? Es increíble. Sí. Eso sí es algo que se lleva un poco, mucho trabajo. Ajá. Para hacer, pienso yo. Pero estamos en la época donde realmente ya las pestañas de extensiones, como dice Linda, este es algo que te levantas y ya como que ya ya estás despierta. Sí. Porque realmente, como luego dicen... se te mira el alma por medio de los ojos, entonces sí, si tus ojos están tristes, te vas a dar esa proyección de tristeza, de que algo te pasa, pero si tus ojos están abiertos y listos, entonces... La imagen cambia, y vivimos, exacto, en una época donde, quiéramos o no, la imagen tiene mucho que ver, mucho, sobre todo en el ámbito profesional, chicas. Ahí, ayúdenme, porque una se encarga de embellecer el cabello, el maquillaje, y la otra en cuestión de cómo vestirte apropiadamente, además de la variedad de servicios que ambas, uh-huh, ofrecen. Creo yo que es muy importante que la gente sepa que no estamos hablando desde el punto de vista frívolo de, no, la imagen solamente, sino cómo el cuidarnos, apapacharnos, querernos, el cambiarnos de repente el cabello. Yo cuando quiero hacer un cambio brusco, pues me laceo el cabello. ¡Qué bárbara! ¿No? Eso, yo soy buenísima. ¡Qué drástico! Me cambio el color del cabello 2 veces al año nada más, y Linda, pues ya cuántos años, ya tenemos quinceañera Linda y yo, pero sí, así que digo, voy a hacerme un cambio, lo único que se me ocurre es lacearme el cabello, recogérmelo. Sí, no, Mari, y quiero hablar sobre lo que acababa de decir Linda, de que a veces nosotros no queremos admitir, o los hombres también, admitir que cuando nosotros traemos algo nuevo o algo que nos hace sentir bien, como que nos tenemos cargo de conciencia, como que nos sentimos mal, que caminamos como pavo real. Ajá. Sí, pero a veces como que decimos, no, ay, qué creída. Ajá. Ay, no, ¿cómo se cree para...? Ay, ¿quién es ella? Mira, pero realmente es la otra persona que te está criticando a ti, que te está diciendo a ti, ay, qué creída eres. Realmente esa persona tiene algo interior, ajá, que le hace falta. De la boca sale lo que el corazón, sí, está lleno. Entonces, lo mejor es que enfocarse en uno y tratar de hacerse sentir nosotros mismas bien, y realmente eso es lo único que puede uno, tiene control sobre uno mismo. A ver, vamos a empezar entonces por detallitos y cómo en cositas chiquitas podemos cambiar nuestra autoestima, cómo nos sentimos y lo que reflejamos hacia los demás. Linda, se me puso la trompita, sí, bien brillante, sí, el día de hoy, bueno, color chillante, fuerte, sí, y llamativo, y eso lo encuentras en... Yo, ajá, también tengo ese color, pero imagínense cómo se me ve, más de noche lo uso yo, mi gente. ¿Sabes qué, Mari? Como dije hace ratito, me sentí así como un poquito triste, pero cuando me lo puse, dije, y me vi al espejo, dije, no estoy triste. Esos ojos verdes y esa trompa coyoyaya en el botón. No estoy nada triste, entonces como que eso me cambió mi switch de que, ay, estoy triste, no, con esto, no. Otro con este hueso. Con permiso, ¿no? Y este color es el bombón, es un color muy fuerte, sí, anaranjadito, y lo que sí es que no tienes que usarlo tan fuerte, como me lo puse el día de hoy, pero hoy necesitaba. A mí sí se me fue fuerte, sí, aunque me lo ponga una pasada, se me ve fuerte, pero sobre todo me encanta, y esto lo aprendí de Linda, que si vas a tener un color fuerte de labios, tienes que tener las sombras, exacto, más tenues, ¿correcto? Así es lo que intenté hacer el día de hoy, sí. Y ahora en ropa rosa, porque hay cosas, todos tenemos un estilo que nos hace sentir cómodas con uno mismo. ¿Cómo, sí, saber cuando andamos así con el ánimo que qué bárbaro, o nos compramos algo nuevo, también tenemos que invertir mucho, pero de lo que tenemos ya en el closet, ¿cómo elegir algo que nos va a levantar el ánimo también? Mira, para mí, mi opinión es siempre la zapatilla.
La zapatilla le saca a uno la sensualidad, aunque por muy por abajo que se esté sintiendo, se pone la zapatilla con jeans, con falda, con vestido, no importa, y realmente sí te saca la sensualidad. Ya de ahí empieza. El autoestima te lo levanta. Sí, te empieza a levantar el autoestima. Ya también, igual, empiezas, no sé, muchas personas tienen diferentes modos de empezar a arreglarse. Muchas personas se maquillan y se peinan primero y luego se visten, o muchas personas escogen su ropa primero, luego se maquillan y luego se peinan. Todo depende de la persona, cómo sea su rutina de ella. Pero realmente, como siempre les digo y les enfatizo, es de que en el closet realmente es donde deben de empezar. Si su closet está organizado, si su closet, ustedes entran y sienten que pueden escoger rápidamente algo, también el día les va un poco más rápido y empiezan a sentirse un poco más livianas. En orden. Y mira qué interesante lo que nos dice Lucy. Lucy, gracias por estar de regreso con nosotros. Dice, a mí me gusta tener el pelo alborotado, me siento bella, perfumada y maquillada, eso me ayuda. El azul marino me gusta. ¿Ves cómo los colores nos identificamos con ellos? Gracias por compartir, y hay que alborotarse el cabello como Luz. ¿Qué les parece también? No, sí, claro que sí. Los colores son súper importantes, Mari. Bueno, pues de esto, ¿qué les parece, chicas? Y le recordamos a nuestro auditorio que se pueden comunicar directamente con Linda Valenzuela para hacer una cita para su cabello, maquillaje, algún evento especial, llamándole al 602-434-0239. 602-434-0239. Y con Rosa Cárdenas de Blush Boutique para una gran variedad de servicios que ahorita nos va a dar detallitos de todos los servicios y las especiales que tiene, aparte también de que le diga cómo vestirse mejor o cómo utilizar sus prendas de una manera más inteligente, al 602-579-8725, 602-579-8725. Vamos a hacer una pausa y regresamos hablando de las especiales que tienen tanto en Linda Valenzuela Salón o Mia Cosmetics como en Blush Boutique para usted, para que aproveche y se sienta divina en esta temporada, que no importa qué edad tenga, uno siempre debe de apapacharse, quererse y chipilearse sobre todo. Ya volvemos. La compra de una casa es parte integral del sueño americano, pero se puede convertir en pesadilla si no nos educamos sobre el proceso y las oportunidades que existen. Hola, soy Dulce Matus de American Traditions Realty. Hoy vivo mi sueño americano y quiero ayudarte para que también tú lo hagas. En American Traditions Realty nos especializamos en asistencia para el enganche, préstamos para DACA Dreamers, cómo construir crédito y protección para la mujer en la compra de una casa. Llámanos al 623-271-8820. Hacemos tu sueño realidad. 623-271-8820. Amigas, lo que siempre habían soñado es hoy una realidad. Blush Boutique le ofrece una gran variedad de servicios estéticos, desde tintes de cabello hasta botox, extensiones de pestañas, tratamientos para pérdida de peso. Visíteles en el 2929 al este de la Camelback Road en la suite 140, o llámeles para hacer una cita al 602-956-7575. 602-956-7575. Es Blush Boutique. Hola, soy Linda Valenzuela, tu estilista y maquillista. Hoy te invito a que decidas verte bien. ¿Tienes un evento especial en puerta? ¿Boda? ¿15 años? Luce como una estrella. Yo, Linda Valenzuela, mi equipo de estilistas profesionales y Mia Cosmetics te transformaremos con las técnicas más nuevas en maquillaje y peinado. Te podemos atender en el salón, con cita o en la comodidad de tu casa. Llámanos 602-434-0239 y ponte linda con Linda. Con paciencia, entrega y dedicación se obtienen los mejores resultados, sobre todo en la búsqueda de la casa de sus sueños. Eso es lo que le garantiza América Rojas y Yadi Espino Barros. Trabajo en equipo que le entrega a usted, el cliente, los mejores resultados. Experiencia y conocimiento que se traducen en un mejor trato para usted. Llame hoy, 480-232-6551. Comience su camino a casa a paso firme con América y Yadi de West USA Realty. 480-232-6551. Oh.
Proteger su patrimonio, su vida y su futuro es nuestra especialidad. Humanity Insurance y Humanity Realty estamos aquí para ayudarle en sus necesidades de compra-venta de una casa. Y también ofrecemos seguro de auto, casa, vida y negocio. Todo en un mismo lugar. Hablamos su idioma y entendemos sus necesidades porque somos parte de su comunidad. Llame hoy al 602-643-5932 y permítanos servirle como usted se merece. Humanity Insurance y Humanity Realty, 602-643-5932. ¡Qué bárbaro! Eso de la belleza es cómo te sientas y todo está aquí. Dicen, ajá, ¿a poco no han visto así personas, mujeres que están sobrepasadas de peso y qué rico y sensual se siente, ¿no? Esto es cuestión de autoestima. Ahí sí que mis respetos, ahí sí me falla, yo creo tantito, no, ¿verdad? Sí, y nos falta, y a todas, Mari, ajá, yo pienso que no importa, y no hay una mujer, y si dicen que no, yo pienso que lo están mintiendo. Todas pasamos por una etapa en nuestra vida, porque toda nuestra vida estamos haciendo cambios en nuestras vidas, entonces... De todo tipo, exacto. Sí, exacto, entonces todas nos sentimos, tenemos ese momento de que, ay, ¿qué me está pasando? Y tienes que volver a levantar, pero igual también tenemos que sobrepasar ese bloqueo mental a veces que nosotros mismas nos ponemos. Y no solamente la ropa, con el zapato de tacón, como nos dice María, o sea, con la, dice la canción de Bronco, dice, con zapatos de tacón las nenas se ven mejor. Totalmente de acuerdo, que lo estaba pensando en esa canción también, María. Pero al momento de sentarnos en la silla de Linda, Linda se convierte también en el aspecto de terapista, ¿verdad? La pobre tiene que escuchar de todo y un poco, pero el cambio del cabello, del color, el maquillaje, te hace sentirse una persona nueva también. Sí, de verdad renueva mucho. Y sabes que nosotros aquí en el salón, Linda Valenzuela Salón, lo que siempre hemos tratado es de no nada más hacer el cambio, sino también buscar la manera de que el cabello se mantenga saludable. Y por eso quiero hablarles del producto que usamos, que es el Olaplex. Okay. El Olaplex es un producto que se inventó, que son tres partes. Una de las partes, nosotros los profesionistas lo vamos a incorporar en el producto que te vamos a poner. Entonces, cuando está procesándose en tu cabello el color, entonces no nada más está cambiándolo, que muchas veces lo reseca mucho porque es un cambio. Exacto. Entonces, también va a estar regenerando. Entonces, el cambio no va a ser tan drástico. Y vamos a ser sinceros, no va a ser tan drástico. Sí hay un poco de cambio en la cutícula de tu cabello, pero no va a ser tan fuerte. Es un producto excelente, excelente. Uno de mis favoritos. Y cuando Mericia Coronel lo usó por primera vez, me dijo, wow, ¿qué es lo que usamos? Porque fue, en verdad, una clienta de nosotros vino con el cabello roto, horrible, horrible, y me dice que, ¿qué vamos a hacer? Digo, tranquila, tranquila, lo hicimos el proceso, una cosa excelente, en verdad es un producto que ha revolucionado a la industria de la belleza, nosotros lo usamos en el salón, entonces el primer paso es cuando nosotros lo ponemos en nuestra fórmula, el segundo es después, cuando lavamos el cabello, es el paso número 2, y el 3 es porque queremos que sigas en tu casa usando el producto, porque tu cabello ha cambiado, ya totalmente. No es. Si no está virgen ya, perdió la virginidad al cabello también, mi gente. Entonces, hay que cuidarlo y tenemos que cuidarlo con los reconstructores, con el champú que usas también. Y no es porque queremos, de verdad, no te quiero vender más champú, no te quiero vender más cosas, pero si no usas productos que no son fuertes para tu cabello, no, tu cabello se va a resecar mucho. Y entonces, para aquellas personas que dicen, todos los champús son iguales, no es cierto. Más las personas como yo que trata su cabello constantemente con tintes, que todos los días o me lo enrosco en la pinza, o me lo laceo, o me uso la secadora, maltratamos el cabello y tenemos que estarle dando vitaminas y atención con productos de verdad que valgan la pena. Totalmente de acuerdo. Ahora, una vez que estamos hablando del cabello regenera, también la piel, y tú tienes especiales ahorita en Blush Boutique. Sí, tenemos unas especiales que viene siendo el micro needling, que es muchas las agujitas de con una pluma, a 150 el tratamiento. También tenemos una clase, Mari, que estoy muy emocionada. Tenemos una maestra que va a dar una clase en agosto, el día 11 y 12 de agosto, para las personas que se quieran enseñar a hacer las cejas y quieran dar ese servicio de microblading. Viene siendo un servicio para las cejas donde ya no te la vas a tener que retocar todos los días, y es algo, un look muy, muy natural. La clase, como les comento, es agosto 11 y 12, y nos pueden mandar mensaje también al 602-579-8725 para poder agarrar más información sobre la clase. Más despacito el número para que la gente lo anote. 602-579-8725.
Y Linda, continuamos, me imagino, con los especiales de Linda Valenzuela Salón, sí, que siempre están a flor de piel. Sí, tenemos el que quiero que ahorita tomen mucho en cuenta es porque como ya regresan a la escuela, uh-huh, más que nada las jovencitas que van para la high school, a la universidad, que se quieren hacer un cambio. Entonces, y los cambios que están ahorita son esos que de color cafecito a rubia. Son cambios. O azul o rojo. Vean cómo nos llegó Jackie. Hemos hecho muchos cambios, rosados, azules, son colores muy divertidos. Entonces les queremos decir, vengan acompañadas con su amiga, con su hermana, con su mamá y reciben el 20% cada una. Y así también están las dos en el salón compartiendo, y conviviendo. Es un ambiente muy, muy bueno y vamos a estar usando el producto Olaplex para que podamos llegar a esos colores que ustedes quieren sin que el cabello se les maltrate. Definitivamente, mis hermanas son bien obedientes, siempre van en bola, ¿verdad? Sí, es lo más se divertido. Divierten. Sí, divertido. Y además Linda nos chipilea mucho cuando estamos allá, déjeme decirles. Y lo que se, como dicen, cuando vas a Vegas, que lo ahí, que pasa sí, en Vegas, ahí se queda. Entonces, igual con Linda, lo que vayan a platicar ahí con Linda, no entran moscas, totalmente. Sí. ¿Cuál es la novedad en cuestión de colores, tanto en ropa como en cuestión de maquillaje? Sabemos que ya estamos pasando la temporada y venimos, uh-huh, a esos meses donde estamos entre azul y buenas noches del, sí, calor. Y estamos todavía con calor aquí en Arizona, pero estamos dentro de una temporada donde quizá ya se avecina la época del invierno-otoño, donde están, uh-huh, cambiando los colores. ¿Cómo hacer esa transición en nuestro maquillaje, en el cabello? Cuando me toca a mí octubre, ¿verdad? Octubre, noviembre, si bien me alcanza Linda, me va a cambiar, me va a quitar lo güero y me va a poner un color cobrizo, más que es el mismo cambio que a todos los años. Pero me gusta. En ropa también. Sí, Mari, y es muy importante lo que acabas de decir, porque aquí en Arizona siempre estamos con el tiempo de calor, ¿verdad? Pero es importante que la gente entienda los cambios de las temporadas de la moda, los colores que van a cambiar. Aunque esté haciendo calor, los colores deben de cambiar. Como el blanco es cierta temporada que ya no debes usar blanco, o un blanco off-white que le llaman, exacto, ¿no? Exacto. Uh-huh. El color por ejemplo, es más para tiempo de estos tiempos ahorita. De calor, de verano. Pero ya vamos cambiando, como ahorita ya van a empezar a mirar los suéteres, las chamarras, todo, las cosas. En las tiendas, y uno con un calor. Y nosotros sí, que nos estamos reditiendo realmente, pero ya es porque ya la moda en las pasarelas ya está pasando lo que viene siendo la moda del invierno. ¿Y en el cabello, en el maquillaje, bueno, Linda? Nosotros ahorita estamos en la temporada de que, sí se acuerda que suben los cenizos mucho, uh-huh, y todavía algunas personas que no se animaron cuando estaba de moda, uh-huh, lo están haciendo ahorita, pero el rubio, pero más dorado, está muy de moda ahorita y porque ya nos vamos aproximando hacia el otoño, donde vamos a irnos más a los cobrizos, los cafecitos, los achocolatados, los rojos. Entonces ahí vamos para allá, vamos hacia ese rumbo, pero también las que se quedaron con ganas de esos cenizos los podemos hacer con un tono dorado para que se sientan en a moda. Y otra cosa también, lo que está muy 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 es una que está más dorado alrededor de la cara. Darle entonces, más luz. Más luz, mucho más gruesa la lucecita alrededor de la luz, que es lo que está de moda ahorita. Y está suave porque muchas personas se fueron a la playa, andan bronceaditas, y esa luz que te agregamos le da más pues luz a la cara, ¿no? Ahora, una pregunta para las dos, y esto respóndamelo combinadamente. Mucha gente no se da cuenta que cuando se cambia el color del cabello, se cambia el tinte, el corte, hay que modificar los colores que usamos en la ropa o en el maquillaje también. A ver, platíquenme de esto, porque sé que es bien importante. Por ejemplo, si se pone alguien un rojizo, una pelirroja, y tenía el cabello rubio antes o tenía el cabello oscuro, ¿no puede usar los mismos tonos en el maquillaje, Linda? ¿O me equivoco? Pues mira, vas a evitar algunos colores, ¿no? Uh-huh. Pero igual también, bueno, los colores que le recomendaríamos en ese caso serían los más cafés. Los cafés nunca te vas a equivocar. Color tierra. Entonces, mantenerte en esas gamas. Lo que sí es de que si de repente estás dudando algún color, tal vez usar muy poco de ese color. No sé, no ponértelo en todo el párpado, tal vez nada más ponerte un toquecito. Porque también hay muchas personas que son muy fanáticas del maquillaje. Entonces, no queremos quitarle la inspiración de ponerse todos esos colores que les gustan, pero igual nada más menos, ¿no? Menos, sí. Modificarlo. Ahora, si traes un cabello rojizo, andas de pelirroja, ¿puedes usar el rosa en la ropa, un rosa fuerte? Sí, rojo y el rosita y el rojo van en par. Muchas personas les tienen miedo, pero sí van en par. Pero todo depende del color rojo que vayan a llevar en el pelo. Hay un rojo un poco más oscuro que está más al lado
como tinte guinda. Negro, ajá, y hay uno que está más claro. Lo que sí tengo, lo que sí quiero también hablar, Mari, es de que no es tanto el cambio de tener que combinar o mechar, como luego dicen, con los colores o estar de moda, sino que hay ciertos tonos que te van y no te van. Tan sencillo como eso, sí, que la piel, sí, somos como el arcoíris. La piel no te la puedes cambiar. El color de piel o el color de tono que te lleva, que tú normalmente te puedes mirar mejor, no te va a cambiar. Entonces, claro, se pueden poner de lo que quieran, se pueden lucir pero como de la moda lo que te acomoda, sí. Tan sencillo. Chicos, rapidito, porque se nos acaba el tiempo, yo quiero invitarle a que se comuniquen con Linda Valenzuela al 602-434-0239 y con Rosa Cárdenas al 602-579-8725. Linda y Rosa, un placer como siempre tenerlas con nosotros. Gracias, un placer, me encantó el bombón. Bombón. A Gonzalo Moreno, los controles en la 1190 personal de Conmari Rábago, y usted por acompañarnos, compartir el link y unirse a nuestra conversación. Esto fue Periodismo con Propósito con Mari Rábago. Hasta la próxima. La compra de una casa es parte integral del sueño americano.